Okay. Bien, a continuación vamos a dar inicio a nuestra sesión número de eh, la semana, bueno, nuestra sesión número 3 del módulo 12 en esta semana número 3. Y bueno, eh, nuevamente sean cordialmente bienvenidos. Ojalá que en el transcurso de la semana tengan oportunidad de revisar la sesión y, eh, bueno, despejar algunas dudas o hacérmelas llegar también mediante el mensajero. Básicamente lo que vamos a trabajar durante esta semana número 3 va a corresponder en eh, la primera actividad a los aprendizajes desarrollados en la semana 1 y 2. Nuevamente vamos a abordar la ley de Coulomb con algunas características reflexivas que, eh, bueno, yo entiendo esta semana como una parte de, de poder integrar las dos semanas anteriores. Eh, las primeras actividades van a estar pues básicamente relacionadas con este concepto, entonces esperemos que esto ayude un poco a reforzar lo anterior. ¿Qué característica tiene diferente la actividad número 5 respecto a las semanas anteriores? Vamos a introducir un nuevo concepto que es llamado campo eléctrico. Y bueno, para este campo eléctrico y campo también magnético hay que hacer algunas consideraciones que son importantes, sobre todo porque eh, son consideraciones como parte de los modelos o parte de las fórmulas, así como hemos conocido a las constantes, por ejemplo la constante K. Este tipo de consideraciones nos va a ayudar a poder trabajar. Para resolver estas, esta actividad número 5. Uh, respecto a la actividad número 6, aquí sí vamos a introducir un nuevo concepto que, que estoy segura que va a tener una mayor aplicación en su vida y en su entorno cotidiano, porque está relacionado con el gasto o costo por consumo energético. Y bueno, básicamente es el, el gasto de un calentador eléctrico, un boiler eh, que funciona con energía eléctrica para realizar el calentamiento del agua y está bastante interesante ese, esa actividad. Eh, también dentro de lo que son los aprendizajes esperados, pues básicamente va a ser aplicar nuevamente las fórmulas matemáticas y sobre todo que también ustedes puedan tener una aplicación en su entorno cotidiano. Eh, las, la aplicación de estas fórmulas pues hace necesaria la operación, el manejo de operaciones principalmente en la calculadora y sobre todo también el análisis dimensional. Y bueno, también vamos a retomar esta parte de realizar esquemas para representar cantidades vectoriales. Y bueno, en este caso van a ser esquemas muy sencillos, pero que nos permiten identificar cosas particulares. Bien, pues básicamente vamos a entrar ya directo a la actividad número 5 porque es larga un poco las actividades. Son sencillas pero son largas. Entonces, la actividad número 5 dice, calcula la fuerza eléctrica que tiene un, el ion A y el ion B. Bueno, pues básicamente esta parte de ion. ¿no? ¿Qué es esto de un ion? Bueno, pues en general, en química también se conoce bastante este concepto como un ion. Es aquel átomo por así llamarlo, una partícula, una partícula llamada átomo, que ha perdido o ha ganado electrones, es decir, queda cargada positiva o negativamente. En general se les llama ion, aquel que tiene una carga diferente de la neutral, o sea, no tiene su carga no es neutra, sino que queda cargado positiva o negativa. En el caso de que en particular en química haya quedado con una deficiencia de electrones, es decir, cargado positivamente, le llamamos cation. En caso contrario, con carga o exceso de electrones, le llamamos un anión. A estos dos cation y anión, su general se le llama ion. Entonces, ion es una partícula cargada eléctricamente, puede ser positiva o negativa. Aquí nos dan dos, la A y la B, y incluso le he puesto los signos. También abajo o al ladito he marcado la carga eléctrica que van a tener estas partículas. Y Bueno, nos piden que calculemos la fuerza eléctrica que hay entre estas dos partículas, y bueno, la fuerza eléctrica la vamos a calcular a partir de nuestra ley de Coulomb. Importante aquí, eh, cuando nosotros trabajamos en la ley de Coulomb, es importante que no consideremos, al menos para la magnitud de la fuerza, la magnitud de la fuerza en la ley de Coulomb, no necesitamos eh, considerar los signos. ¿Para qué nos sirven los signos? Ah, bueno, los signos tienen una aplicación diferente. Como tal, la magnitud de la fuerza es un valor numérico. ¿Para qué nos van a servir los signos? Ah, bueno, los signos nos van a servir para saber, en principio, si se trata de una fuerza de atracción. Y bueno, recordamos que una fuerza de atracción se da entre cargas del mismo signo o si se trata de una fuerza de repulsión. Básicamente eso es para lo que nos van a servir los signos. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita a detalle. Otra cosa, porque también después es importante considerar los signos. Ah, bueno, los signos en un momento posterior que ahorita lo vamos a revisar, nos va a servir también para identificar la dirección del vector. En el caso de la fuerza, pues la fuerza vectorial, si va hacia la derecha o hacia la izquierda, eh, en el caso del campo eléctrico, de la misma manera. Entonces, en principio, para el empleo de la ley de Coulomb, no voy a necesitar considerar los signos en la aplicación de la fórmula. Los signos tienen un significado para indicarme si es una fuerza de atracción o de repulsión. En este caso, son cargas opuestas, entonces, en principio, identifico que se trata de una fuerza de atracción. por los signos que hemos dicho que son contrarios. Nos dice que calculemos la fuerza eléctrica entre A y B, y bueno, aquí eh, las cargas son 3 microcoulombs y la otra 5 microcoulombs. Recordemos que 5, pues nos hace referencia a que está A por 10 a la menos 6. Voy a realizar rápidamente este, pretendía no hacerlo, pero igual y es importante retomarlo de una vez para que quede todo que no exista inconveniente en la integración de sus actividades. Esto ya lo han hecho en las semanas anteriores y quizá esto nos ayuda un poco a reforzar Newton metro cuadrado. Esas son las unidades de la constante, que es la que estoy poniendo aquí, coulombio cuadrado, y que van a multiplicar a los valores de las cargas eléctricas, que como les reitero, no los vamos a poner su valor numérico. Para una es de 3 por 10 al exponente menos 6. Y le ponemos las unidades de coulombios Y para la otra va a tener un valor de 5. Observen que no le estoy poniendo el valor del signo. Solamente voy a poner los valores numéricos y nos dice que la distancia entre ellas es, vamos a observar, bueno, ahorita yo le voy a poner una cantidad porque no, no la anoté como tal, voy a, a ponérsela aquí para que quede más claro, la distancia que hay entre estas dos cargas para mí va a ser de 0.05 metros, importante, si se las dan en centímetros, Ojo, muy importante poner las unidades en unidades de metros y evitar equivocarnos al elevar. Una de las ¿qué puedo decir del elevar al cuadrado esta este valor de distancia? Son errores mínimos, ciertamente, porque ustedes dan evidencia de que están comprendiendo lo que hacen. Sin embargo, eh, afortunadamente esto es un ejemplo, es, es algo que, que no es cierto, no es un, es una aplicación numérica. Pero si esto tuviera repercusiones, por ejemplo, en el cálculo de, de la concentración de un suero o de algo donde sí se corre un poco más de riesgo, estaríamos en problemas. Entonces es importante hacer uso de un buen manejo de unidades. Ahora sí, vamos a realizar el cálculo muy rápido para calcular la fuerza que existe entre estas cargas. Y bueno, pues esta es la calculadora que empleo yo. A la 9. Y abrimos el paréntesis para la siguiente, que es exponencial a la menos 6. Abrimos otro paréntesis, que es exponencial a la menos 5. Digo, perdón, 5 a la menos 6. Doy enter, le doy enter, porque si no, estoy indicando otra operación a la calculadora. Entre, ahora sí, 0.05. También lo puedo hacer de corrido siempre y cuando ponga los paréntesis necesarios. Entonces, la fuerza para este caso... Va a tener un valor de 54, 54 newtons, porque la fuerza está medida en unidades de newtons. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fuerza para el ejemplo que estoy trabajando. Es muy semejante al de ustedes, solamente que. He puesto otro valor de distancia y algunas otras cosas diferentes, pero conceptualmente es semejante. Ahora dice: con base en el resultado obtenido, indique si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Ya lo mencionábamos: el, el valor numérico solamente nos da eh, la magnitud como tal, cuánto mide en su intensidad, o eh, si sí, su intensidad, por así llamarlo. Pero la fuerza, ¿hacia dónde va? ¿Quién nos lo va a decir ahora sí? las leyes de los signos es una fuerza de atracción porque los signos son contrarios y esa es básicamente nuestra explicación. Ahora fíjense en el número 1.3, hacia dónde se va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B, a la izquierda o a la derecha. Lo comentábamos también en la sesión número 2. Tengo que identificar cuál es la carga que estoy analizando y a partir de ella puedo hacer conclusiones. Ahora me preguntan aquí, ¿hacia dónde va el ion A? O sea, este ion me preguntan sobre este ion, ¿hacia dónde se dirige respecto a este? Este es el que estoy analizando. Entonces, ¿cómo se comporta A respecto a B? Ah, bueno, A se dirige hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estoy analizando A respecto a B. ¿Qué pasaría si ahora me dijeran, ahora dime, ¿cómo se comporta B respecto a A? Ah, bueno, B, si lo pongo respecto a A, va a dirigirse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ahora el que está siendo de mi interés es la partícula B. Entonces por eso es muy importante analizar hacia cuál o cuál es la pregunta o cuál es la carga que estoy analizando. Entonces aquí un poco queda descrita esta parte. En la. Déjenme observar, ojalá que no me haya faltado. Presiento que me falta algo, pero no, seguramente fue rápido esto. No, sí, ahora vamos ahora sí con campo. Y bueno, para campo eléctrico, aquí una breve introducción muy, muy sencilla. Un concepto nuevo. En general, eh, campo eléctrico tiene una semejanza justamente con el campo gravitacional. Y esto, además de que es semejante, nos permite comprenderlo de una mejor manera, porque estamos más relacionados con esta parte de la gravedad. Desde muy, desde, eh, pues, en educaciones previas o en niveles previos hemos hablado de la gravedad y la reconocemos como una fuerza que nos dirige siempre hacia el centro de la Tierra. Es por eso que, eh, pues, todo lo que, si hay un objeto como el, el, lo que observó Newton, la manzana, pues tiende a caer al suelo. Eh, si nosotros pues hacemos un salto, caemos hasta tocar una superficie en suelo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la fuerza nos dirige hacia el centro de la Tierra y ese, esa aceleración de la gravedad tiene un valor específico. Aquí lo estoy mostrando. La G es una relación es una proporción, es un valor de proporción respecto a masa y fuerza. A mayor masa, pues necesariamente tiene que incrementar la fuerza para que nos dé un valor constante de la gravedad, que es un promedio en eh, alrededor de la Tierra. Es un promedio y en general, pues es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es esto de campo? Ah, bueno, pues vamos a considerar a la Tierra o al núcleo de la Tierra como una partícula esférica y eh, pues ideal, por eso decimos que se hacen algunos promedios. Estos son modelos, recuerden que los modelos sirven para explicar la realidad. Sin embargo, todos los modelos tienen limitantes. Entonces, este modelo, este, este centro de la Tierra es esférico, uniforme y nos permite representarlo como una esfera. Bueno, pues resulta que alrededor de esta esfera, voy a representarla aquí más rápido, voy a ponerla así, muy simplificada la Tierra. Alrededor de ella se empieza a generar o se genera lo que nosotros conocemos como un campo gravitacional. Suponiendo que lo dibuje bien. Y este campo gravitacional son líneas también de fuerza. Y las fuerzas, fíjense, las líneas las estoy dirigiendo hacia el centro. La flechita me indica hacia dónde se dirige ese vector. ¿Y por qué lo digo que es un vector? Porque recordemos que las fuerzas son vectoriales. Bueno, pues ese es un campo. Observen que se está generando alrededor de esa partícula, bueno, esta Tierra, que la hemos dibujado como una partícula, un campo que tiene cierto alcance, por supuesto, tiene un alcance limitado, pero en general, toda esta superficie, superficie o volumen, porque eso va a ser un volumen, ahorita está trazado en dos dimensiones, pero es un... Es volumétrico, todo esto es un campo que se está generando alrededor del centro de la Tierra. Y este básicamente es nuestro campo gravitacional. Sabemos nosotros también que pues, la gravedad es diferente en cada, en cada cuerpo. Eh, pues el universo, por ejemplo, en este caso la, la Luna, tiene una gravedad muchísimo menor que en la Tierra, porque lo hemos podido observar en, en las fotos que nos envían, eh, pues la NASA y todos esos organismos, que eh, llegan a flotar los astronautas. ¿Y por qué? Porque el campo gravitacional o la fuerza de gravedad es mucho menor, un sexto de lo que tenemos en la Tierra. Bueno, ¿y qué tiene que ver con electricidad? Ah, bueno, pues resulta que también eh, las cargas eléctricas o el campo eléctrico lo podemos explicar de manera semejante. Vamos a considerar que tengo de la misma manera una carga ideal. Recuerden que son cargas ideales, pues son esferas. A mí me salen un poco... Chuecas, pero son esferas cilíndricas perfectas, puntuales, por eso se llaman cargas puntuales, esferas pequeñitas eh, que son pues uniformes e ideales. Y nos dice que alrededor siempre de una carga eléctrica se va a generar un campo eléctrico. Se va a generar de la misma manera un campo eléctrico. Y como este que puedo decir que hay realmente un campo eléctrico, ah bueno, se hace uso de otras cosas que son las cargas de prueba. ¿Qué significa esto? Pues yo acerco una carga que le llamamos carga de prueba. Como es, traten de pensar ustedes en las cosas cotidianas. ¿Cómo puedo saber si realmente.? Tiene electricidad, pues acerco algo para que me diga si hay o no electricidad. Como acerco que para identificar si hay o no humedad, siempre comparamos con cosas para decir si es o no es o si está pasando cierto fenómeno o no. Bueno, en electricidad lo que le acercamos es una carga de prueba que tiene características particulares. Esta carga de prueba tiene una carga de tipo positiva. Ahorita la vamos a ver a detalle, pero este es el general. Tiene una carga de tipo positiva y lo que sucede es de que al acercarla va a tener cierta influencia por el campo generado. El campo, traten de relacionarlo otra vez con este, es lo que sucede y como son también fuerzas, pues van a tener líneas vectoriales. Entonces, eso es importante. También, así como existe el campo eléctrico, el campo gravitacional, también va a existir otra cosa que se llama el campo magnético. Y bueno, ustedes saben más o menos en los imanes, tienen no solamente, aquí por ejemplo en la electricidad trabajamos con positivo y negativo. En imanes no trabajamos con esas partes, sino decimos tiene un norte y tiene un sur. Igual que en la Tierra, tiene un norte y tiene un sur, son campos magnéticos. Y de allí, pues resulta que como van a ser las líneas de fuerzas, van a generar también campos magnéticos. Quizá algún día tengan la oportunidad de acercar dos imanes y a hacerles llegar un poco de limadura y van a observar cómo se empiezan a formar. Si estos dos fueran sur-sur, también sucede lo mismo. Los dos polos del mismo signo tienden a formar líneas de separación. Y estas líneas, que realmente esto es muy interesante, al menos en, en, en imanes, porque aquí sí puedes observar los espectros que se hacen de fuerza, se empiezan a formar y se separan. Cuando más los tratas de acercar, es, una, es un fenómeno que tú puedes llegar a sentir con tus sentidos, al tratar de acercarlos entre más grandes sean los imanes o más potentes, es más eh, la fuerza de repulsión que, que logras percibir. Y de la misma manera, si tú les hicieras en la parte superior acercarles eh, o rociarles de madura de hierro sobre una, una hoja de papel y estos dos imanes, pudieras observar estos espectros. Ojalá que algún día se den la oportunidad de hacer esto. Y esto que se genera aquí también es lo que hemos llamado espectros o campos magnéticos. Que por supuesto esto está aislado, pero ahorita lo vamos a ver junto y qué aplicaciones tienen. Eso es de general. Bueno. Pues ahora de manera particular, el campo eléctrico tiene características muy particulares. Ya les habíamos platicado o comentado ahorita que siempre se va a utilizar una carga de prueba, es esta, que tiene características. Es una carga pequeña, esférica, puntual y va a ser positiva. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo acerque esta carga positiva a una carga que deseo analizar? Ah, bueno, se va a generar un campo de este tipo, va a ser un vector hacia afuera. ¿Por qué? Pues la razón ya la sabemos, son cargas del mismo signo, por lo tanto las líneas de fuerza van a salir hacia el exterior. ¿Qué es lo que pasa si a esta carga de prueba que sigue siendo positiva se acerca a otra carga que es de negativa? Ah, bueno, pues resulta que esa carga va a tender a aproximarse a la carga negativa y la razón es otra vez que son signos contrarios. Bien. Eso va a servir para analizar lo siguiente. En general se resume en esta parte. Las positivas tienden a tener las líneas de fuerza hacia afuera y las negativas tienden a tener las líneas de fuerza hacia adentro respecto a quién? A una carga de prueba que es positiva. ¿Para qué me va a servir lo anterior? Ah, bueno, pues porque justo en la actividad 2.1 me piden que determine la intensidad del campo eléctrico en el punto medio, que es P que yo le he marcado con esa línea, con esa esfera azul y que inclusive le he puesto ya el signo positivo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el campo eléctrico en ese punto y ese punto va a tener una carga positiva porque es la carga de prueba. En el punto P vamos a ubicar nuestra carga de prueba. Esa es la razón por la que le he puesto ese signo positivo. Y luego nos pregunta, ¿calcula o determina la intensidad del campo eléctrico originado por las dos cargas? En la um, actividad o en la plataforma nos dan esta expresión, que es la que aparece aquí abajo, que es la expresión simplificada de campo. Pero bueno, me gustaría retomar algunas cosas antes de mostrarlo. ¿Por qué lo he decidido mostrar así? Ah, bueno, porque resulta que es cierto, esa, ahorita vamos a observarla que, que tiene esa aplicación. Pero el campo cuando yo tengo necesito calcular el campo eléctrico debido a diferentes cargas, ah bueno, pues lo que hago es realizar en principio el análisis o el cálculo de la magnitud como ahorita lo hicimos en la ley de Coulomb. Lo primero que tengo que calcular es su magnitud. Y en segundo lugar, hacer un análisis a partir del de tipo de carga. Vamos a analizar para la carga A y vamos a observar cuál es el sentido de estos vectores. La carga de prueba es positiva, ya habíamos acordado. Analizo lo siguiente. Respecto a P, respecto a P, ¿cómo se va a comportar ese campo eléctrico, ese campo eléctrico generado por la carga A? Lo que estoy analizando es respecto a P. Uy. Entonces, P y A son del mismo signo, de tal suerte que nos va a dar un signo contrario, es una fuerza de repulsión, por lo tanto, el campo generado por A, aquí lo van a observar aquí el campo generado por A, este que está aquí, el campo generado por A se dirige hacia acá, ¿por qué? Porque lo estoy analizando respecto a P, estoy analizando respecto a P. El campo generado por A es una fuerza de repulsión, entonces este vector se viene hacia acá que es justamente el que he dibujado en color amarillo. ¿Qué es lo que pasa ahora con eh, la fuerza, o qué es lo que pasa con la carga puntual P? Ahora respecto, respecto a la carga puntual B, respecto a esta. Estoy analizando nuevamente respecto a P. Entonces observo, ah bueno, son del signo contrario, va a existir una fuerza que le llamamos de atracción. Lo voy a poner aquí. Por eso se dirige hacia acá. Y esta otra fuerza es una fuerza llamada de repulsión. Fíjense, las dos se dirigen hacia el mismo lado, obsérvenlas. E, B y EA se dirigen hacia el lado derecho. ¿Pero por qué? Porque estoy analizando el punto P. Entonces, eso es muy importante. Ahora sí, estoy en posición de decir hacia dónde se va a dirigir la fuerza resultante. Dense cuenta que tanto para EB como para EA ambas se dirigen hacia la derecha. De tal suerte, de tal suerte que efectivamente puedo realizar la suma de esas dos cantidades. Suma de campos, perdón, iba a poner fuerzas, suma de campos. Y la razón... Es esta que las dos realmente se dirigen hacia la derecha, entonces el sentido del campo eléctrico va a ser hacia la derecha. Puedo hacerlo de manera separada o también observen, por eso se puede agrupar o factorizar de esa manera, que Q y R es la misma para EA y para EB. Entonces lo que hicieron aquí es factorizar este valor y lo único que hacen es sumar. QA y QB. ¿De acuerdo? Entonces no hay mayor dificultad. El signo sigue siendo aquí positivo y la dirección de campo va a ser hacia la derecha. La dirección del campo eléctrico. Entonces aquí lo único que resta es hacer el cálculo de este, de este valor. Y aquí, ¿cuál era la magnitud? 0.7 micrómetros. Ah, ok, y aquí entonces en el otro exageré, dije 5 centímetros y aquí es .07 micrómetros, .07 micrómetros, que es por 10 al exponente menos 6. Voy a verificar si es correcto. 0.7 micrómetros, sí, por 10 a la menos 6 y básicamente Déjenme quitar este para que no vaya a haber ningún error. Y ahora sí, habrá un paréntesis que significa que voy a multiplicar. Primero, acuérdense siempre, es realizar la suma o realizar las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Y lo que se encuentra dentro de los paréntesis, pues es esta operación. Tengo que sumar las cargas en principio, ya que tengo el valor de la suma de cargas, realizo las multiplicaciones y las divisiones correspondientes. Entonces vamos para allá. Para el ejemplo que he puesto es 3 al exponente menos 6, que se va a sumar a la cantidad de 5 exponente menos 6. Ahora sí, tengo ese valor. ¿Qué es lo que sigue a hacer? Ah, pues lo voy a multiplicar por el valor de la constante, por el valor de nuestra constante, que es 9 exponencial a la 9. Doy igual. Eh, tengo hasta aquí cierto valor. Y por último voy a dividir entre 0.07 exponencial a la menos 6. Tengo que ponerle aquí doble paréntesis. Doble paréntesis. Ay. Ahora sí. Cierro con hasta aquí esta zona es y ahora tengo que elevar al cuadrado. Observen a detalle eso. No importa cuántas veces se, se repita el, el video, pero es importante cuidar estas indicaciones que le damos a la calculadora y damos igual. Y bueno, aquí nos da un valor bastante grande. ¿Por qué? Porque aparte nos hablan de unidades de iones. Entonces, por eso se volvió tan exagerado esta, estos números tan pequeños. Porque los iones son mmm, pues del orden de los átomos, algo que ni siquiera podemos observar. Este, bueno, son cantidades muy, muy pequeñitas que con instrumentos muy específicos han podido bosquejar los científicos. Pero entonces por eso es la tamaño de este valor. Aquí no es F, es el valor de campo. Y para el campo nos va a dar una intensidad de 1.46. Nos vamos a poner tan exquisitos. 46, 9. Y le damos por 10 al exponente 19. al exponente 19. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hasta aquí hemos logrado resolver este inciso, lo voy a poner Aquí para que tengamos presente el valor. Lo voy a copiar todo, es más. Y lo tenemos presente. Es cálculo del campo eléctrico. ¿Qué consideraciones se hicieron? Considerar al punto P como una carga positiva, que es nuestra carga de prueba, y sobre esa realizar los análisis. ¿Por qué me dan hacia allá los vectores? Ah, bueno, el campo, ya tengo la magnitud. Y aparte, esa es la magnitud numérica. Y aparte puedo decir que ese campo se dirige hacia la derecha. El campo... Ok, el campo eléctrico. Muy bien, hasta aquí es esta parte de nuestra actividad hasta este apartado. Pero después nos preguntan algo importante, bueno, otra cosa, que nos van a poner aquí a analizar ahorita. Ya trabajamos con campo, fuimos trabajando de manera separada. Ley de Coulomb. Después observamos que una carga da origen a un campo, a algún, alguna superficie, un volumen en la que va a tener influencia sobre pues todas aquellas cargas que se lleguen a aproximar y tiene un, car un campo determinado o una fuerza determinada y de debido a esa carga. Ahora vamos a mezclar otro concepto que es, es justamente esto de magnetismo. Recuerden, inclusive ustedes lo han podido observar en los libros, siempre se trabaja electricidad y magnetismo. Y bueno, ¿por qué? pues están bastante relacionadas. De hecho, es, trabajan de manera pues simultánea siempre que una carga se encuentra en movimiento. Entonces esto es muy importante. Si hay cargas estáticas que no se encuentran en movimiento, pues no se da este fenómeno de campo eléctrico y campo magnético. Pero sí hay carga eléctrica en movimiento, que es en general nuestro cotidiano, el paso de corriente por los cables, las bobinas, los motores, etcétera. Entonces, estos, estas cosas dan lugares a campos también magnéticos. Y bueno, ha habido bastantes estudiosos que se han dedicado a esto y tiene, como les comento, aplicaciones en las bobinas, en los motores, en los electroimanes. Sobre todo en todos estos aparatos eléctricos, que a partir de cierta carga eléctrica se genera un campo y viceversa, a partir del campo magnético también puedo generar una corriente o carga eléctrica. Muy bien, pues para esto eh, hubo quien se dedicó a estudiar esta parte de los campos y la intensidad de corriente y propuso una regla que se llama la regla de la mano derecha. ¿Y qué es esto de la regla de mano derecha? Ah bueno, pues en general, ¿por qué, la, ¿por qué puse esta figura? ¿Por qué? Porque en la siguiente actividad nos preguntan lo siguiente, o en el siguiente punto. Vas a suponer que este punto A, este punto A es un cable. O sí, es un cable. Y ese cable va a salir de la pantalla. O sea, sale hacia ti, hacia donde estás tú observando sale hacia ti, por eso le puse con una cruz, sale hacia ti. Y en el punto B vas a considerar que entra hacia la pantalla, por eso le he puesto un tachecito, una cruz. La forma en la que lo he representado, para ti sale con cruz y para adentro sale con, o más bien entra con un tache. Pero te están diciendo también que es un cable. Y un cable, pues, recordemos que tiene una forma cilíndrica. Este es un cable tiene una forma cilíndrica y que tiene pues cierto diámetro o cierta superficie de espesor y que también tiene cierta longitud y la puedo trabajar como un cilindro. De tal suerte que puedo aplicar esta ley de o esta regla, perdón, de la mano derecha. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí la he sobrepuesto. Lo que vamos a hacer para indicar hacia dónde va dirigido el campo magnético que se genera a partir de una corriente eléctrica, se hace lo siguiente, lo vas a sujetar de esa manera como aparece allí. Es tu cable, lo vas a sujetar y fíjense, el pulgar te dice hacia dónde se dirige el flujo de corriente. El flujo de corriente o la intensidad de corriente en el punto A se dirige hacia ti, en el punto B se dirige hacia adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es posicionarnos así tal cual. Imaginen hasta hagan el movimiento así. Eh, pues imaginario, ¿no? Háganlo físicamente como si realmente tuvieran un cable o una pluma. Es más, pongan una pluma en su mano y eso nos va a ayudar bastante. Si tengo un lápiz o una pluma, la punta de mi lápiz la voy a dirigir hacia el pulgar. Y observo cómo mis dedos, mis demás dedos, están abrazando el lápiz. Entonces, ahora hago esa punta hacia mi rostro. La pongo horizontal o perpendicular a mi rostro y observo cómo se están acomodando. Mis dedos, eh, pulgar, pulgar, no, índice medio anular y meñique, y observo cómo están abrazando el lápiz. Bueno, pues resulta que es justo eso. Ese abrazo es lo que me están diciendo que dibuje. Esos dedos están dibujando el campo magnético que se genera a partir de una corriente eléctrica. ¿Cuándo? Cuando, ojo, cuando estoy trabajando con un cilindro. Y un cilindro, pues básicamente es nuestro cable. Hay aplicaciones para cuando se tratan de muchas formas de realizar estas, estos arreglos. Hay eh, bobinas, hay unas que se arreglan en forma de solenoide, etc. Pero ahorita, para este caso, con esto es suficiente. Observen, inclusive aquí en la parte de aquí abajo, esta B, esto que se nombra, o esta B, esta letra B mayúscula, es cómo representamos al campo. Magnético, entonces aquí por último, lo único que voy a hacer es dibujarlo. ¿Cómo lo está abrazando? Ah bueno, bueno, háganlo ustedes con más calma, hay que insertar aquí una imagen o, o estas cosas que, que ayudan bastante. Pero con calma. Entonces, como ahorita tenemos otras menos calma, lo voy a hacer así. Y tiene que pasar por el punto P, porque es lo que me piden que analice. ¿Cómo es el campo en el punto P? Ah, bueno, pues el campo debido a A va en este sentido. Va en sentido antihorario. Esa flecha es, me está indicando hacia dónde va. Ahora voy a hacer lo mismo con el punto B, pero ahora la punta, la A. Bueno, ahora sí que la apunto hacia dentro de la pantalla y observo cómo van mis dedos. Mis uñas me están diciendo hacia dónde va el campo. Fíjense cómo va el enredo. Entonces lo hago, inclusive con el lápiz, eso facilita mucho la comprensión. Y ahora dibujo cómo es que se comporta hacia este lado. Y observamos que el campo ahora. Hay que hacerlo pues, con más detalle, pero en general el campo, aunque pasa por el mismo punto, el sentido del campo ahora sí es un sentido horario. De hecho le pueden poner en el punto A es un sentido antihorario y en el de aquí un sentido antihorario. Bueno, solamente como para ayudarnos, ¿no? Por supuesto, esto de, de las aplicaciones de electromagnetismo son muchísimo más a detalle, hay que analizar. De hecho, tiene, como les comento, ahí la función en refrigeradores, televisores, eh, los motores de nuestros automóviles, las licuadoras, los ventiladores, todos tienen en general una aplicación de este tipo. Se hace trabajar un imán y se produce una corriente eléctrica y viceversa. Entonces ahí hay que integrar un poquito más, pero en general esta ley de la mano derecha nos puede ayudar bastante. Y aquí, fíjense aquí, aquí hace el lado del ejemplo de limaduras de hierro. Ojalá que lo puedan conseguir, las limaduras de hierro pues son de cualquier herrero que le sobra y con un imán puedes hacer este experimento y puede ayudarte muchísimo más a identificar estos campos magnéticos y es muy interesante. Entonces, en ese sentido, es como hemos terminado la actividad integradora número 1, número bueno, número 5. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la actividad integradora número 2 o número 6, pues, de esta semana? Aquí lo que nos piden es que, o lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Voy a trabajar con un calentador eléctrico que tengamos en casa y nos dice que tiene una capacidad de 160 litros de agua. Es un tanque, un calentador choncho, que trabaja con una corriente, una intensidad de corriente de 20 amperios o amperes y el voltaje de 140 voltios. Después le voy a poner 120 voltios. Y el proceso de que que tarda en calentar de 15 a 50 grados Celsius, que es aproximadamente la temperatura a la que sale el agua de nuestro boiler. De hecho la tibiamos, porque sale a 50 y así no la aguantamos, sino que la tibiamos lo máximo. Eh, tarda una hora con 40 minutos para pasar de 15 a 50 grados Celsius para poder calentar los 160 litros de agua. Y bueno, también nos dan otro dato, que una familia gasta 240 litros de agua caliente. Entonces ya me parece que eran integrantes de 4 y que el costo por kilovatio hora es de 3 pesos. Kilovatio hora, bueno, también podemos decirle de una vez que es un kilowatt hora. Que también lo puedo representar aquí como kilowatt hora. Entonces, esto puedo representarlo de la misma manera: kilovatio hora como kilowatt hora. Y bueno, vamos a avanzar hacia. Allá. La resolución nos pregunta que cuál es la potencia eléctrica de nuestro calentador en kilowatts. Bueno, para ello, nosotros recordamos que ya tenemos relaciones que nos ayudan a calcular la potencia y es esta: potencia es igual a voltaje por intensidad. El voltaje nos los dan que es de 120 voltios y la intensidad nos dice que es alrededor de 20 amperes. Entonces, sin mayor problema, realizo el cálculo de esto y nos da una potencia de 240 watts de acuerdo 240 watts entonces ahorita lo único que tengo es watts lo que tengo que pasarlo es a unidades de kilowatt y ustedes ya recordarán que Ay, aquí ¿Qué es lo que hago para pasarlo a kilowatt? Pues un watt son. Un kilowatt tiene. Un kilowatt equivale a mil watts. Y por lo tanto, lo único que tengo que hacer es dividir esta cantidad entre mil. Voy a trabajar ahorita con reglas de tres para no meter más rollo de. Otro tipo que, que he observado que se facilita para ustedes: este kilowatt es igual a. Aquí voy a poner a x, que es el valor que realmente necesito. Yo necesito calcular cuántos. X significa cuántos kilowatts equivale. Y lo que hace la operación numérica es únicamente dividir 240 watts entre 1000 watts. Lo hacemos en la calculadora. 240 watts entre los 1000 watts. Que ya saben que nos da 0.24. Y entonces va a ser 0.24 kilowatts hora. No, perdón, kilowatts nada más. ¿De acuerdo? Entonces copio todo esto. Y lo tengo aquí presente en caso de que lo requeramos. Entonces, he respondido el primer apartado. El para el siguiente nos dice que cuál es la energía que gasta el calentador en media hora. El calentador en media hora. Y la energía se describe o se mide también en joules que es básicamente lo que nos mide en joules pero ahorita nos piden que calculemos que cuánto es la energía que se gasta si tú ya tienes la potencia en media hora lo único que hay que pasar media hora a unidades de hora que vamos a ponerlo aquí media hora saben ustedes que es 0.5 de hora entonces energía es igual a Potencia por tiempo que son las unidades minúsculas de tiempo de t. Potencia ya le hemos calculado que nos daba 0.24 kilowatt y el tiempo en horas va a ser 0.5 horas porque solamente es media hora. Y hemos calculado este valor y nos da un valor de 0.12 kilowatt hora. Vamos a verificarlo para no tener dificultad por 0.5 y efectivamente nos da 0.12 kilowatt hora. Esa es la que nos preguntan en este inciso. Vamos con el que sigue. Nos preguntan para el siguiente apartado que grafiquemos el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Grafique el resultado de energía que gasta el calentador. Bueno, pues para eso he hecho una hoja de Excel muy rápido y el Excel nos ayuda a hacer cálculos que son engorrosos o rutinarios o repetitivos. Y también nos ayuda a hacer gráficas muy rápido. Eh, también en la semana anterior eh, muchos de ustedes in incluyeron un gráfico de barras, el cual está bien. Sin embargo, eh, también hay que un poco pensar en qué es lo que necesitábamos mostrar y lo que necesitábamos buscar era una tendencia de cómo era el consumo. Entonces, en este sentido, también vamos a buscar una gráfica que me permita identificar tendencias. Y básicamente ahorita vamos a ocupar una de dispersión. La otra está bien, pero tienen funciones diferentes los gráficos. O, o tienen, um, nos explican o nos ayudan a visual, visualizar cosas diferentes. Lo primero que hago es poner en un eje el tiempo y le pongo entre paréntesis las unidades en las que estoy trabajando. Eso es indispensable. Estoy pensando en unidades de hora. Entonces pongo al tiempo cero y voy avanzando de punto uno en punto uno hasta llegar a una hora. Después para la energía en kilowatts, que es el siguiente eje que voy a graficar, cómo lo calculé? Ah, bueno, lo que hice es decir, ya tengo la cantidad en kilowatt que voy a gastar y la cantidad en kilowatt es la que acabo de escribir aquí, que es punto veinticuatro kilowatts, que es lo que he calculado de cuánto gasta y al entonces digo 0.24 que es el valor que acabo de calcular y lo voy a multiplicar por el valor de tiempo para obtener, para obtener la energía que es justo lo que está explicado aquí arriba, dice lo siguiente kilowatt por hora, eso significa, por hora no significa dividirlo entre horas y aquí si sí es literal kilowatt lo vas a multiplicar por las horas que estás empleando Obviamente, para el primero, cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0, pero la voy a arrastrar, que se mantenga la misma fórmula, y voy a observar. Aquí puedo observar qué es lo que está haciendo el Excel: está multiplicando el kilowatt en un décimo de hora, en punto 2 de hora, en punto 3. Aquí son 30 minutos, aquí pues va avanzando y hasta llegar a la hora. ¿De acuerdo? Eso es importante, hacer las conversiones también. Ahorita lo vamos a ver, hacer las conversiones de minutos a hora. Bueno, ya tengo los dos ejes que voy a necesitar. Esto es lo que me piden que grafique. Los agrupo, fíjense, los selecciono. Para realizar la gráfica, lo que hago es eso: los agrupo, luego me voy a donde dice insertar. Hay muchas opciones y algunos de ustedes seleccionaban esta y les aparecían muchas series. ¿Cómo me evito que me aparezcan series? Ah, me voy a la donde dice gráfico y aquí dice dispersión, que son al lado de donde están los pastelitos que aparecen. Que le doy clic y selecciono de preferencia esta para que no solamente me dé los puntos, sino que me dé la, la tendencia. Le doy clic y ya casi acabo. Casi. ¿Por qué no he acabado? Porque no he indicado qué significa en cada uno de sus ejes. Y si no tienen indicación. Básicamente esa gráfica no nos dice muchas cosas. El título en el eje Y, pues es la energía gastada en unidades de kilowatt por hora. ¿Y qué es lo de aquí está abajo? Ah, bueno, abajo estamos indicando a tiempo en unidades de hora. Y esto se lo puedo quitar. Entonces ya tengo, inclusive le puedo cambiar aquí estilo sea más padre. Ya tengo esta parte que me piden que grafique. Por supuesto, también lo pueden hacer a mano si esto no no les resulta conveniente. Esta gráfica es la que nos piden y pues ya hice ya hice la tabulación, pues de una vez la pego para que quede completa mi tabla. Y le damos formato a la tabla rápidamente. Ya no me tardo aquí mucho. Bueno, no, aquí ya eso tarda más. Aquí le doy aquí. Y me la traigo. Ya la pego y tengo completa mi actividad. Muy bien, vamos al siguiente punto. dice que calcule el costo que paga tu familia diariamente por bañarse. Calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse. Y aquí hay que hacer algunas relaciones. Bueno, en principio tengo que establecer datos. ¿Qué datos tengo? Mi familia dice que gasta 240 litros de agua caliente. Es decir, que con una calentada de boiler no es suficiente porque el boiler da 160 litros. Yo necesito más de lo que me da. Otra cosa. Entonces, en consecuencia, si voy a necesitar más calentar más cantidad de agua, voy a necesitar, por supuesto, mayor gasto energético. En principio, voy a, a gastar mayor potencia o mayor, ¿sí?, mayor energía y, en consecuencia, también voy a realizar un pago mayor. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Vamos haciéndolo de manera ordenada. En principio, lo que vamos a calcular es cuánto voy a gastar en kilowatts. Voy aquí. Lo primero que voy a hacer es aquí lo voy a ir escribiendo. Gasto en kilowatt. Gasto en kilowatt por familia. Eso es lo primero que voy a hacer. Después de que haga eso, de tener el gasto en kilowatt por familia, voy a calcular el tiempo que necesita estar encendido. Después de que calcule el tiempo que necesita estar encendido, lo que voy a calcular al final es el costo. Por supuesto, esta es una alternativa. Recuerden que los ejercicios, sobre todo en matemáticas, tienen muchas muchos procedimientos o fuentes de este, caminos para poder llegar a la, a la misma solución. Y esa es la propuesta que hago el día de hoy, costo por tiempo. Entonces, voy a hacerlo en tres pasos. La primera es gasto por familia, la siguiente tiempo y al último el costo. Entonces, vamos en el gasto en kilowatt por familia. Y voy a hacerlo con relaciones. Sabíamos que... Yo gasto 240 kilowatts. Eh, bueno, ese es lo que me da el calentador: eh, 0.24 kilowatts para poder calentar. ¿De cuánto era el tanque? Vamos a regresar acá. Para una capacidad de 110 litros. No, 110 litros, no. De 160 litros, que aquí dice: 160 litros. para poder calentar 160 litros. Bueno, pues resulta que yo no ocupo 160 litros, sino que esta familia en la que vivo gasta mucha agua y va a gastar 240 litros. Entonces lo que voy a hacer, el dato, y fíjense cómo se ponen, se ponen del mismo lado, 240 litros, y este es el valor que no conozco. Y como no lo conozco, le pongo X para decir que no lo conozco. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 240 por 24 y lo divido entre 360. 240 por .24 y lo divido entre 160. Y nos da un valor de 0.36. Kilowatts. En realidad, eso es lo que voy a necesitar de potencia eléctrica. Entonces, se lo pongo por aquí. El siguiente paso que voy a realizar es calcular el tiempo que necesitamos estar encendidos. Ah, bueno, pues resulta que para calentar voy a hacer lo mismo. 160 litros necesitaba estar voy con los datos. Necesitaba estar calentado o encendido una hora con 40 minutos. Antes de cometer aquí cualquier detalle, tengo que transformar esas unidades de minutos a horas. Entonces, 40 minutos, cuánto es en horas? Bueno, pues 40 minutos en horas. Lo que hago es lo siguiente. También es lo mismo. En una hora hay 60 minutos. Por lo tanto, en 40 minutos, ¿cuántas horas habrá? Y es lo mismo lo que hacemos. Voy a pegar aquí para que lo tengan. Presente si lo necesitan, pero básicamente es otra relación. ¿Y qué es lo que hago? Divido básicamente este 40 entre 60. ¿Y vamos para acá: 40 entre 60. Nos da un valor de .6666 y a eso le tengo que sumar la hora que ya tengo y nos da un valor de 1. Lo voy a redondear, 1.67. Es más, lo voy a dejar aquí ya. Que es igual a 1.67 de hora. No tengo que mezclar horas con minutos, lo tengo que dejar en horas. Ahora sí ya estamos en posición de llegar para acá. Para calentar 160 litros ocupaba 1.67 horas. ¿De acuerdo? Yo no necesito 200, eh, 160 litros, sino necesito 240 litros. Entonces, ¿cuánto es en horas? X ahora es nuestro valor de horas. Lo hago lo mismo, 240 por 1.67 entre 160 y voy a obtener las horas. 240 por 1.67 entre 160 y nos da el valor de 2.51. Voy a redondearlo, 2.51. X es igual a 2.51 horas. ¿De acuerdo? Entonces ya he avanzado al siguiente punto. Aquí estoy. ¿Qué es lo que sigue? Ah, bueno, pues tú ya sabes en realidad cuántas horas vas a tener eh, tu gasto o tu, tu consumo de energía. Ah, bueno, pues lo último que te falta calcular es decir, lo siguiente, multiplica, tú ya tienes el consumo, que van a ser 0.36 kilowatts. y ¿cuánto tiempo necesita estar encendido? Ah, pues necesita estar encendido 2 horas con 51 para poder alcanzar esa potencia o para poder... Bueno, vamos a multiplicar 2.51 por 0.36, que es lo último, bueno, casi lo último. Estoy multiplicando kilowatt por hora kilowatt por hora. Lo que hice es una alternativa, por supuesto que hay muchas más, 0.36 kilowatt hora. Se puede inclusive hacer de manera continua, trabajando con, con los paréntesis y eliminando unidades. Ahorita decidí hacerlo así. Y observo que al multiplicarlo efectivamente tengo las unidades de kilowatt hora, que eso es importante en el análisis dimensional, y solamente regreso a hacer el cálculo: es 0.36 por 2.51 y nos da un valor de 0.9036. Vamos a redondearlo. Y hasta aquí tengo este consumo. En kilowatt por hora. Casi terminamos. Pero hasta ahorita lo único que llevo es el gasto en kilowatt hora. Lo último que me falta hacer es ahora sí. Esta parte. Voy a traerla a una nueva. Entonces, ¿qué fue lo que calculamos aquí? Consumo kilowatt hora. Lo que hicimos fue calcular el consumo en kilowatt hora. Bien, vamos a la última parte que es costo por tiempo de consumo. Bueno, pues ya tengo este valor. Es el valor que necesito saber cuánto voy a pagar. Pero tengo otro dato. A mí me dijeron, de acuerdo al recibo, que por cada kilowatt hora estoy pagando 3 pesos. Es dato del ejercicio. Ustedes creo que les dan de 2.80 y no sé cuál. Entonces lo único que hago, nuevamente, aplicar relaciones. Multiplico 3 por 0.904 entre 1, que nos da el mismo valor. Por el valor de 3. Y ya tengo el valor que voy a pagar, 2.71. Por lo tanto, para pagar por ese gasto de ese boiler voy a pagar 2 pesos con 71 centavos. ¿De acuerdo? Y es así como he calculado para el gasto por consumo. Todos sus aparatos eh, tienen y en realidad también sus recibos tienen el gasto por kilowatt hora, tenemos tarifas, tenemos partes donde tenemos subsidios, en la zona del Distrito Federal, bueno, ahorita han actualizado los medidores, pero en la zona oriente se tenía un subsidio hasta cierto punto, y por ser una zona donde pues, no se tiene constantemente agua, etcétera, y tienen una tarifa. Y también se paga pues, por tipo de suelo y consumo, si es casa habitación o si se trata de un negocio etcétera entonces hay que importante revisar nuestros consumos o nuestros recibos de luz para darnos un panorama después de cierta cantidad de, de voltaje de perdón de potencia o de consumo energético que tú tienes sube tu tarifa al inmediato superior y cada tarifa se supone a mayor consumo menos subsidio entonces se supone que en general los que consumimos menos tenemos un mayor subsidio habría que analizarlo esto en la actividad número 6 también nos deja eh, pues algunos detalles. Aquí nos dice que calculemos el costo de dejar el calentador funcionando a su capacidad máxima por una hora. Y bueno, pues ya hay que multiplicarlo, nada más la capacidad máxima por una hora, que es cuando gastamos 2. Aquí cuando lo tenemos encendido por una hora. Solamente hay que eh, multiplicar el punto 36 por 1 y pues nos va a dar el consumo de 0.36 por 1. Vamos a hacerlo. Aquí está ahí, ¿no? Calcula el costo de dejar encendido tu calentador, o sea, el calentador que, que tenemos, que era de 0.24. No el que necesito, sino el que en realidad tengo, kilowatt hora. Ese es el voltaje por una hora. ¿Cuánto voy a gastar? Ah, pues dijimos que por cada kilowatt hora se pagan tres pesos. ahora no encuentro este, aquí está, ¿cuánto voy a pagar? Sí, es de 0.24, entonces lo único que voy a hacer ahora es calcular 3 por 0.24 y obtengo el valor, 3 por 0.24 y obtengo el valor en pesos, va a ser 0.72 pesos, 0.72 pesos y tenemos esta parte. Calcula cuánto pagarás. Cuánto pagan por calentar de 15 a tal cierta cantidad de litros de agua caliente. Entonces, este valor voy a ponerlo yo, el, el mismo que puse acá para el gasto de la familia, que eran 240 para no repetir el cálculo pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿cuánto vas a pagar por calentar esa cantidad? Ah, bueno, pues lo que vas a pagar es lo que acabamos de calcular aquí. ¿Es esto lo que vas a pagar? Tu cálculo final, el que ya habíamos hecho. De hecho, son preguntas como repetidas. Esta. En la siguiente, si la resistencia del calentador se averiara, ¿qué valor? Debería tener la resistencia para que funcione una capacidad de voy a dejarle 240 litros. Si ¿Sí sabes que para 160 que es el que estoy ocupando ocupábamos 0.24 kilowatts. ¿Cuánta potencia ocuparás para 240 litros? Voy a cambiarlo a los valores que yo estoy teniendo. Nos preguntan qué qué valor deberá tener la resistencia. Bueno, aquí están las fórmulas que voy a estar trabajando. Lo que voy a cambiar es únicamente a la intensidad. El voltaje, pues nos mandan 120 voltios. La CFE, lo que vamos a cambiar es la intensidad. Entonces la intensidad para este intensidad es igual a. Potencia entre voltaje. Y solamente sustituimos. Potencia tiene un valor de... Voy a dejarlo. Aquí eran 240. Watts. Entre el voltaje que son 120. ¿Por qué lo puse en watts? Porque estoy utilizando la eh, fórmula original. no Tengo que volverlo a regresar a unidades de watts. ¿De acuerdo? Entonces la intensidad ahora sí me da de 0.5 um, amperes. Más bien de 2. Dos. De 2. Dos. 240 entre 120 amperes. Muy bien, entonces ya tengo la intensidad que voy a estar utilizando. Y ahora me piden que calcule la resistencia de esta ley de Ohm, por eso las puse aquí, de la ley de Ohm, lo único que voy a necesitar es despejar a R. Tengo la intensidad y tengo el voltaje. Resistencia, voltaje entre intensidad. Lo único que hice es despejar a resistencia 120 voltios. Y aquí voy a poner los 2 amperes. Y la resistencia en unidades de ohms. Nos van a dar una resistencia de 60 ohms. Y aquí, no vayamos a equivocarnos, es 60 ohms. Vamos a. Eh, ¿Cuánta potencia ocuparás? Ah, pues ya la calculamos para 240 litros. Ya también la calculamos. Eh, ¿Cuánto es la resistencia? También mm, la potencia es la que calculamos acá. ¿Qué potencia ocuparás? Es la que habíamos calculado cuando hice el orden secuencial. Es este. ¿Qué es la potencia que ocuparás tú? Ahí tengan ahí precaución porque en realidad son las mismas preguntas. No hay que repetirlas. Más bien, por poner los datos donde se piden, pero en realidad es eso. Y en la última, bueno, ya aquí, esto es lo que corresponde a lo que es del calentador. Vamos aquí, que es otro aprendizaje que tiene que ver con presión hidrostática. Este ya está muy rápido. Bueno, pues presión hidrostática nos dice lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un calentador que tiene una forma cilíndrica eh, con, pues, cierto diámetro que es de... 26.5 bueno de diámetro pues el doble y de alto 50 centímetros y que nos preguntan en la siguiente que tiene una capacidad de 110 litros nos preguntan ahora que eh, calculemos cuál es la presión hidrostática hasta abajo de ese calentador presión hidrostática básicamente Siempre se debe a los fluidos. Los fluidos pueden ser los gases o pueden ser los líquidos. Ambos son fluidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la presión atmosférica sobre nuestra cabeza porque constantemente pues, tenemos la columna de aire eh, sobre, pues no solamente nuestra cabeza, sino to en todo nuestro cuerpo. Y quizá ustedes han escuchado dónde tenemos mayor nivel o mayor presión. Nosotros en la Ciudad de México. Nos encontramos alrededor de 2.500 metros, 1.460 creo, 460 más o menos, sobre el nivel del mar. En el nivel del mar siempre se considera como cero. Entonces aquí nosotros tenemos una diferencia de alturas. Estamos más altos respecto al nivel del mar. Y bueno, acá lo que nos da nuestra presión, pues se debe también a la atmósfera, que es esa capa que rodea la Tierra y es el aire. Sabemos que tiene diferentes composiciones, pero en general la atmósfera. A medida de que nosotros comenzamos a subir, la presión o sea, esta columna que es la presión hidrostática, creyamos columna de aire. Aquí tenemos un individuo chilango, aquí tenemos un costeño. Entonces un chilango aquí está soportando una menor presión. ¿Por qué? Porque esta columna de aire es menor, menor presión. Y aquí el que está al nivel del mar tiene una mayor presión de aire. Tenemos muchas formas o unidades para medir el, la presión. Aquí le decimos que tiene una mayor presión. ¿Mayor presión respecto a qué? Pues a los que están más altos aquí se encuentra una atmósfera y aquí se encuentra a menos de una atmósfera de presión lo mismo sucede en todos los líquidos aquí el, el fluido del que estoy hablando es aire lo mismo va a pasar para este boiler a medida de que se encuentre más profundo recuerden que la presión se debió a la altura esta altura fue mucho mayor que esta altura o esa columna de aire ¿Pues a dónde vamos a tener mayor presión? Hidrostática, pues hasta acá abajo, donde tenemos una mayor profundidad, o acá arriba, donde tenemos una menor profundidad. Ah, pues está relacionada con la altura. Entonces, en esta parte es donde vamos a tener una mayor presión. De hecho, ustedes lo han logrado sentir cuando se meten a aventarse un clavado en el chaputeadero, metes la cabeza y no sientes tan feo. Pero cuando te avientas, de repente sales y te duele la cabeza por el cambio de presión o se te tapan por completo los oídos. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, pues existe una fórmula que se llama presión hidrostática. Es igual a ρ mm, o la densidad por la gravedad por la altura. Es una multiplicación. ¿La densidad de quién? Estamos trabajando con un boiler y el boiler pues tiene agua. En su eh, plataforma les dan unas... Tablas para calcular densidad. En general, el agua tiene esta densidad, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, puede expresarse en litros por eh, kilogramo por litro, etc. Pero ahorita vamos a ocupar esta porque nos piden que la representemos en unidades de pascales. La gravedad, ya la habíamos hablado hace un momento, en un valor de 9.8, lo pueden dejar. Metro por segundo al cuadrado es una aceleración, tiene las unidades de aceleración, y la altura. Hay que pasarla a unidades de metros para que seamos consistentes. Yo en el ejemplo puse que tiene una altura de 0.70 metros o 70 centímetros. Y vamos a analizar lo siguiente. El pascal, que es las unidades en las que nos piden, bueno kilopascales de hecho no lo piden. El pascal se representa que es una unidad de presión. El pascal, también las atmósferas, también los milímetros de mercurio. Son unidades de presión. Ahorita nos piden que utilicemos la de Pascal. Bueno, pues la del Pascal se forma a partir de decir Newton sobre metro cuadrado. Es decir, fuerza por unidad de área. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a identificar dónde están los Newtons. Recuerden que el Newton está conformado por la unidad de kilogramo metro segundo al cuadrado. Eso es un Newton. Puede ocupar en la unidad de n. Quizá si yo lo identificaron, aquí está, kilogramo metro segundo al cuadrado. Esta unidad me va a dar el Newton. Esta aquí, está aquí, me va a dar el Newton. Y ahora, ¿cómo llego a los metros cuadrados que me pidan acá? Ya tengo el Newton, ya lo vi. Ah, bueno, pues aquí está la 1 y esta está la 3. Recuerden que la ley es de los exponentes, entonces me va a quedar Newton sobre metro cuadrado. Es cierto, las unidades son correctas. Y lo único que falta hacer es la operación. Multiplicar los mil kilogramos por 9.8 por el punto 7. Y tenemos la unidad de presión hidrostática 6860 newton sobre metro cuadrado, que es igual a Pascal, pero no me lo piden en Pascal. Lo piden en kilopascal. Entonces, un kilopascal tiene mil pascales. Acuérdense que cada que decimos kilo es mil veces la unidad base. Entonces, lo único que voy a hacer es decir entre mil. Y voy a obtener las unidades en 6.680 kilopascales. Y ahora sí. He concluido la actividad. Bueno, ahorita veamos, porque creo que hay otra pregunta. Está bien intenso esto. Voy a insertar una nueva diapositiva. Tengo roso esto. Y la última, nos piden que calculemos un. Aquí es el, más que nada una como de razonamiento. Tenemos un regulador de temperatura que se descompuso, entonces ya no llegó hasta 50 grados Celsius mi boiler o la temperatura del agua, sino que hizo un cambio de estado de agregación. Hizo un cambio de estado de agregación y pasó a vapor de agua. Bueno, pues resulta que me preguntan cuál va a ser la densidad del vapor en el interior del, con del calentador. En general, la densidad del agua tiene variaciones con la temperatura pero son mínimas y las voy a poner aquí la densidad del agua va a tener una propiedad pues muy muy característica aquí está y observamos a 100 grados que es la temperatura que hierve a nivel del mar se encuentra con una densidad de 958 observen los valores y en general todos son muy semejantes. Entonces vamos a considerar lo mismo. ¿Cuál es la densidad? Pues básicamente la misma. 1000 kilogramos sobre metro cúbicos. Y la razón es esa, porque al buscarlo también en tablas, pues identificamos que es la misma. Entonces la densidad, aunque cambie de estado de agregación, bueno, la densidad del hielo es un poquito diferente, ahorita la vemos rápido. Kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí está. Ahí dejé el enlace también para que lo consulten.